Okay, Bueno, gracias. no sé si alguien más sigue, si no me presento, Larisa Arroyo. Cualquiera ahí, adelante. Es que son pocas las que están conectadas. Son pocas, más, ya okay. Ni siquiera no comencemos. Nada más para saber quiénes estamos, porque yo de aquí no puedo leer hasta allá. Ok, yo ni leo ni tenemos veo. Por acá conectados, no sé si ya se presentaron, disculpe si repito el nombre. Ana Elena Oando. Gracias. Sofía Bertozzi, Soledad Díaz, Mía Salas, María Fernanda Valverde, y bueno, se están conectando, entonces bueno, creo que de momento la gente que ahí después usted hace la. Ok, bueno, ahí entonces de nuevo, yo no sé cuál es la dinámica que quieran, le quieren una pequeña introducción de lo que se ha hecho o quieren hacer preguntas, porque yo les puedo dar como, Larisa estuvo presente en esa reunión, no sé si también ella puede también exponer al respecto, pero yo puedo darles un resumen de lo que ha pasado, ¿verdad? Con ese tema. Ajá, perfecto. Ok, y después ustedes si quieren hacen las preguntas que correspondan. Yo quiero, ¿verdad?, por transparencia, aclarar que yo tengo reunión de junta directiva en una hora y solo dispongo de una hora, entonces voy a ser concisa y me van a disculpar si en una hora tengo que partir, ¿verdad? Okay. Bueno, de todos es conocido que se habló en una entrevista por televisión de revisar la norma técnica sobre el aborto terapéutico. Y hubo una convocatoria de la señora ministra para que un grupo de médicos iniciara esa consulta. En esa reunión participamos, es que no están los nombres de todos, pero bueno, el doctor César Gamboa Peñaranda, la señora Jessica Jiménez, estuve yo, estuvo la Fiscalía del Colegio de Médicos, yo no los conozco a todos, ¿verdad? Pero bueno, había representantes de algunas asociaciones de médicos, de los hospitales, de algunos de los de la clínica bíblica, una asociación de clínicas privadas y representantes de la caja. Sí, perdón. Es que sí, estoy un poco confundida. Esa no es la Comisión de Norma Técnica, ¿verdad? Sí. Yo entiendo, no sé si será la comisión, estaban médicos con mandato de la ministra para hacer la consulta y qué se opinaba al respecto, le dice estuvo presente, a mí fue quien me convocó, estuvo como facilitando la reunión. ¿Quién, este perdona? Doctor César Gamboa, creo César que era, o no hay otro, que no recuerdo el nombre. Yo sé. Tal vez... lo que entendemos nosotros, que fue lo que nos comunicó la señora ministra a nivel de Consejo de Gobierno, es que iban a estar desarrollando una serie de estudios técnicos, científicos, clínicos. Sí, sí. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, que esta revisión, lo que le compete a ella como Ministerio de Salud, es siempre ponderando la salud de la mujer. Y entonces están haciendo un análisis si esta, si la norma técnica tal y como está tiene alguna implicación en la salud de la mujer. Sí, eso es lo que ella ha aclarado y eso fue lo que se discutió, digamos, en esa reunión. Entonces varias personas hicieron, médicos y gente del sector salud. Eso fue básicamente la preocupación. Entonces entre las cosas que se discutieron es que, bueno, desde que se dictó la norma, el decreto, ahora lo que han habido de solicitud de aplicación de la norma han sido 6 casos, de los cuales 4 fueron denegados y en 2 se aplicó. Los criterios por los cuales se denegó no se conocían, ni nadie de los que estaba presente lo sabía, entonces era como algo, digamos, parte del interés en saber más. Algunos de los médicos de las clínicas privadas, de los hospitales privados, hablaron de que estaba pendiente los protocolos para poder aplicar la norma y que eso tenía que aprobarlo la caja y que, bueno, que ellos habían quedado con eso en deuda porque todo esto quedó atrapado con el asunto de la pandemia y que había todo un tema de capacitación de los doctores en el tema, ¿verdad?
Básicamente eso fue la primera reunión. Algunas de esas cosas se repitieron en la segunda reunión, como el tema de los protocolos y las capacitaciones. Y la segunda reunión fue basada en una única pregunta, que fue si se creía que había algo que cambiar en esa norma, ¿verdad? El criterio unánime básicamente fue que era muy pronto para plantear cambiar nada, que el criterio fundamental era la salud de la mujer y que no había habido ni siquiera los procesos de capacitación y de aplicación de la norma para hacer una evaluación. Que la evaluación sobre cualquier cambio era siempre en función de la salud de la mujer y que requería más experiencia, más tiempo. Y así se quedó, ¿verdad? Entonces, eso era lo que se, básicamente en ese momento se concluyó. No se ha hecho, no se ha puesto por escrito, había quedó pendiente. En una reciente intervención, la ministra reiteró que hay interés en revisión y que siempre el criterio es la salud de la mujer, ¿verdad? Y eso es lo que está, eso es lo que tenemos hasta el momento. Una consulta, nos habían informado que habría un representante del Ministerio de Salud en esta reunión. No sé quién. Entonces, es muy posible porque la ministra nos salud. Dijo en la carta. Pero la reunión. Ok, vamos a ver, de acuerdo a la documentación que ustedes recibieron, bueno, reciben la respuesta, ¿verdad? De que es una posición en general de la institución, por consecuencia también reciben copia de un documento en donde se les está trasladando a la ministra de Salud una serie de preguntas que ustedes tenían, que es del resorte y competencias de del ministerio. Me explico, pero no es exactamente que ya participó en este espacio. Nosotros lo que hicimos fue trasladar las consultas que no nos son competencia nuestra para que ellos dieran la sí, el que convocó era, perdón, es que yo toco la cabeza como 200,000 correos, fue el doctor Alan Varela Rodríguez, jefe de unidad de armonización de los servicios de salud, coordinador secretaría ejecutiva técnica de donación y trasplante, que es del Ministerio de Salud. Él estuvo como facilitando la reunión, pero... No, eso pero fue... las compañeras dicen de esta reunión. Ah, ¿qué pasa? Ah, sí. Que si va a venir alguien de salud. No, nosotros simplemente las estamos atendiendo a ustedes, no estábamos convocando a nadie de salud, ¿por qué? Es que bueno, salud nos dijo... Da a entender, la ministra, voy a leer una frase de la carta de la señora ministra, doña Cindy. Asimismo, se podrá coordinar una reunión para atender las interrogantes por parte del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de la Condición de la Mujer. Uh-huh. Esto dice la nota del 17 de junio, del despacho de la señora Jocelyn Chacón. Y vieras que sí, en aras de la transparencia estoy muy confundida, muy confundida por las siguientes razones. Una norma técnica es un procedimiento jurídico y es un procedimiento técnico médico. Totalmente. Este país fue llamado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cumplir con eso por dos casos muy duros que se dieron, ¿verdad? Aurora y Ana, que no voy a repetir aquí la historia, pero son dos casos muy, muy, terrible, sí. Muy tremendos, ¿verdad? Donde las mujeres tenemos que pagar en el propio cuerpo, en nuestra propia salud reproductiva, la ausencia de una norma eficaz de parte del Estado. Es decir, no es porque a mí se me ocurrió pedirla o a un grupo de una iglesia se le ocurre que hay que revisarla. No es así. Es porque hay un mandato legal. Entonces, hay una comisión técnicamente instituida que no es esa. Entonces, el otro punto que me llama muchísimo la atención es que a viva voz escuché a doña Jocelyn Chacón en la última conferencia de prensa, cuando responde la última pregunta de toda la conferencia, que duró más de una hora, que la escuché toda, un periodista le pregunta, ¿y qué pasa con la norma técnica? Entonces ella dice, se le estamos consultando a la caja, pero eso no es cierto, no es a la caja, porque ahí hay entes privados de la medicina de este país. Entonces ella faltó a la verdad cuando contestó esa pregunta en la última conferencia de prensa. Entonces eso me lleva a mí a decir, bueno, ¿esa comisión qué es entonces? Porque doña Cindy dice en los medios que es la caja. Si la caja fue la principal violadora, perdón, doña Cindy no, doña Jocelyn, perdón. La caja fue la principal violadora de todos los derechos de esas dos mujeres, de Ana y de Aurora. Entonces, ¿qué le vamos a dar ahora? En primer lugar, la palabra la caja, cuando la caja es la que hace a este país incurrir
en una instancia internacional. Pero ¿verdad? Ahora hay una normativa y por lo menos en las sesiones esas había representantes no solo de la caja, sino del Ministerio de Salud, hay un grupo de la presidencia de enfermería. O sea, había una serie de sectores, representantes de grupos del sector medicina organizados, ¿verdad? Incluso estuvo a Larisa, ¿verdad? Estuve yo. Entonces fue como oyendo distintos criterios. Y bueno, y está vigente la norma ahí, ¿verdad? La caja habrá cometido los errores, vino el decreto. Y bueno, hasta donde sé, los procedimientos que se han solicitado en medio de la pandemia, pues eso es parte de la investigación y la evaluación, ver los criterios con los que los médicos han rechazado 4 procedimientos, que nos pareció muy interesante, y a eso se le puede dar un seguimiento que me parece necesario. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero, porque sí, fue una inquietud que quedó y se mencionó que en este proceso de evaluación, conocer esos tipos de criterios sobre los cuales se han rechazado solicitudes es importante, saberlos, ¿verdad? Pero bueno. Por acá tenemos a doña Ana Obando también. Uh-huh. Hace un ratito tenía la mano levantada. Ajá. No sé si gracias. Lo que yo no entiendo es por qué la norma está en cuestión, si es un decreto aprobado que responde al Código Penal desde 1970 y resto o antes. ¿Y cuál es el cuestionamiento de una norma que es un decreto que es en todos, la Caja ha hecho varios protocolos, siempre, no solo en este tema, en muchos temas, es una práctica consuetudinaria que siempre se ha hecho? Entonces, yo lo que no entiendo es por qué, después de que duraron casi un año haciendo esta norma, que todo el mundo la vio, etcétera, etcétera, ¿por qué ahora se está cuestionando cuando no debería estar en cuestión? Debería estarse simplemente aplicando. Recordemos que Costa Rica, el Estado costarricense, responde internacionalmente por sus obligaciones que tiene, por los tratados que ha firmado, etcétera, etcétera. Entonces, incluso la misma CEDAW ya le ha recomendado a Costa Rica, no solo eso, sino más allá en este tema. Y estaría incumpliendo y estaría violentando el derecho a la salud si tocan esta norma técnica que está regulando precisamente el articulado del Código Penal del aborto impune. Entonces, yo no veo por qué está bien, como dice Adilia, doña Adilia, ver los casos y las evaluaciones que se han hecho, por qué sí, por qué no, pero la norma no debería estar en cuestión, es una norma aprobada. Costa Rica es un Estado social de derecho y no podemos inventar ahora leyes con base en creencias personales, religiosas, políticas. Nosotros tenemos un ordenamiento y el ordenamiento jurídico hay que respetarlo, hay que seguirlo y hay que implementarlo desde todas las instituciones. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de prevención o volver a evaluar o etcétera, etcétera, cuando ya ha sido una norma que fue aprobada. Están muchos derechos en peligro y quien estaría violentando esos derechos sería el mismo Estado costarricense y sería sujeto de otra demanda. Entonces, yo creo que es importante, sí, discutir, hablar y tal, pero no podemos cuestionar algo que ya está siendo implementado y que ya fue revisado casi por más de un año, por personal técnico especializado del ministerio y de la Caja, ¿verdad? Entonces, doctoras y doctores, para ver cómo regular el procedimiento. No hay ningún portillo, como ha querido decir la gente de creencia religiosa, no se está viendo ningún portillo, no estamos en ese capítulo, estamos en el capítulo de que no podemos cuestionar algo que ya fue aprobado y que está siendo implementado. Eso es lo que quería decir. Entonces, no entiendo cuál es la revisión, la nueva valoración, es decir, me parece bastante extraño. Yo como abogada y activista de derechos humanos por tantos años, no entiendo cómo es que ahora y a raíz de qué se viene a cuestionar esta norma. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Digamos, ¿qué podemos decirle? Puedo hablar a nivel personal,
lo mismo que doña Dilia, primero estábamos de gira, ¿verdad? Cuando se dio. Creo que igual en cualquier sistema o cualquier estado social de derecho todo es perfectible. Nosotras estamos claras en que lo más importante acá es que se siga aplicando por un tema de seguridad jurídica, que cualquier iniciativa o que pretenda revisar cualquier instrumento jurídico que existe o norma, siempre nos permita la seguridad y la certeza jurídica de que se mantenga aplicada la norma, y eso pues es algo en lo que hemos sido bastante contundentes, y en esa línea pues la respuesta ha sido favorable, ¿verdad? La norma se mantiene vigente, y también hemos sido muy claras en el sentido de que estaremos siempre apoyando todo aquello que consolide los derechos humanos de las mujeres. Creo que la respuesta que al menos personalmente nos ha dado la señora ministra ha sido que quienes lo están revisando son personas técnicas, y creo que la lista que acaba de enumerar todos doña Dilia, todos son del sector médico, y así como se hizo durante más de un año, efectivamente, esa primera revisión, me imagino que los resultados muy probablemente serán, esperamos los mismos, porque estamos hablando de las mismas personas especialistas técnicas, tanto de la caja como del ministerio. Sin embargo, no podemos nosotros tomar decisiones o emitir criterio por algo que es un incierto. Creo que en este momento estamos formando parte de esa comisión a la que llamaron a doña Lilia, y estaremos llevando el pulso específicamente pensando en que sea la salud de la mujer lo que siempre prive en esa línea. Tengo una duda, ¿qué es lo incierto? No entendí. Nosotros no lo sabemos, nosotros simplemente nos llaman y no sé qué dice, o sea, ¿quién tiene lo incierto? ¿Se han opuesto ustedes dos a esta nueva revisión o están de acuerdo en que se revise? Es que no. Nosotros fuimos, cuando se dijo revisar, evidentemente dijimos, vamos a estar ahí para ver de qué están hablando, ¿verdad? Y la posición fue siempre muy clara en el sentido de, vamos a estar atentos, y, aquí lo que tiene que primar es dos cosas, que esto sea técnico y que, el criterio que prive es la salud de la mujer, punto. Ahí fue donde nos quedamos. Este señor del Ministerio de Salud dijo desde el puro inicio, esto es un asunto técnico. Alguien en algún momento sugirió que se va a abrir a consulta, en ningún momento puede ser una consulta abierta, eso tiene que ser una consulta absolutamente técnica, y el criterio es la salud de la mujer. Y eso, cuando se hizo la segunda convocatoria, fue con una sola pregunta, ¿verdad? Que fue esa. Según su criterio, ¿es necesario modificar en algún aspecto la norma técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal y el número de casete, etcétera? El consenso fue no, y ahí quedó. Si es así, si una comisión que se llamó, ¿verdad?, por parte de la ministra, para revisión, dijo que no, entonces debería cerrarse ese capítulo, ¿verdad? Ahora, sí, se está insistiendo en la revisión de la norma técnica, quisiera saber exactamente qué argumentación han tenido ustedes de parte de la ministra para la argumentación técnica, no ideológica, para hacer esta, para llamar a esta revisión, y si está ligada a un compromiso político previo en las electorales, en la carta firmada por Rodrigo Chávez con la Iglesia Católica. Quisiera saber esas dos cosas. ¿Qué argumentación técnica está dando la ministra? Y si más bien está ligado a un compromiso político con la Iglesia Católica. Yo, si quiere usted le pregunta eso a ella, yo no vi ningún argumento, le dijo, en algún momento se dijo, se revisa, y ella dijo, se revisa técnicamente, y el criterio es la protección de la salud de la mujer. Que yo le haya oído las palabras y de lo que introdujeron eso cuando se abrió, eso fue lo que se dijo. Ella no dio ningún argumento técnico de que tenga que hacerse por esto y este y otro criterio técnico.
es lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Y por razones ideológicas. Ella nunca mencionó ningún argumento ideológico ni político. Lo que se dijo es, se revisa por si hay algo que revisar. Y cuando se sentó la gente que se suponía iba a revisar, se dijo, es muy poco tiempo para revisar nada. Esperemos 4 o 5 años. Lo normal para revisar una norma de esta naturaleza es por lo menos 4 años, más o menos algunos de los médicos dijeron. Y así quedó, ese fue el consenso. Aquí está Larisa que puede ser testiga, ¿verdad? La mano levantada. Mira lo que diga. Por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las compañeras. Yo quería retomar algo y es una preocupación. El día de hoy tenemos a Cindy y tenemos a Lidia como representantes estatales, como agentes estatales. Uh-huh. Eso significa, y me parece que Marina lo había dicho y hay que recalcarlo, ¿verdad? Que acá no es una conversación a nivel personal o de opinión, sino justamente de representación del Estado como tal. El Estado es uno solo. Eso significa que lo que ustedes nos comuniquen es, digamos, el acuerdo del Estado como tal, presidente, ministra de la Salud, ministra de la Comisión de la Mujer, todo, ¿verdad? Eso es muy importante, porque entonces la información que podemos recibir de aquí no necesariamente va a coincidir con la que nos da la ministra de la Salud o la que dé la ministra de la Salud en medios de comunicación, etc. Entonces, nada más, ¿verdad? Como tal vez aclarar eso, si estamos como en una reunión oficial, estatal, o si es de otra índole. Y si es de otra índole, pues yo entiendo, pero yo no lo había entendido de esa forma. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece que es importante es que retomemos cuáles son las competencias del INAMO. Y creo que fue Cindy, porque ya me acuerdo si fue Cindy o Adilla, que hablaron del tema de la competencia institucional. Y tienen razón. Ahora, recordando que el INAMO tiene como competencia el velar por los derechos de las mujeres, pues significaría que entonces, aunque hayan cosas que no pueden decidir ustedes, sí pueden decidir abogar por los derechos de las mujeres ante otras instituciones, incluyendo el Ministerio de Salud o el mismo presidente, etc. Y eso yo creo lo importante que deberíamos tener en esta reunión como un compromiso institucional y personal también, ¿verdad? Ahora, un tercer punto es que justamente lo decía Atilia, los números no dan. Los números que dieron fueron 6 casos. No dan, no es, es imposible que en Costa Rica solo haya 6 casos de aborto y hayan rechazado 4. O sea, si pensamos en la cantidad de personas que viven, estamos en pandemia. No da, ¿verdad? Eso es número uno. Número dos, el tema de, porque no entendí bien si hubo una comisión y luego hay otra comisión oficial y si hay investigaciones técnicas, o sea, que como que no hay comunicación, no hay información. Vean que incluso hasta ahora, de manera oficial, se está publicando estas 2 reuniones, ¿verdad? Que no se sabía muy bien qué tipo de comisión era o si iba a haber un oficio o qué. Yo estuve ahí, pero yo no fui en esa total y no es mi tarea, como si es la tarea de Titi o la tarea de Atilia, ¿verdad? Eso es importante. E incluso tener algún documento formal que diga, bueno, se tomó esas decisiones y se hizo esto y eso y esto, y ese es el camino a seguir. Porque el Estado no puede inventar las cosas. Tiene que seguir un camino muy bien organizado, incluso por un tema de economía, ¿verdad? De recursos y demás. Y por último, me parece que sí, no hay como mucha información acerca de la recomendación hecha. De forma unánime en esa reunión, en esa segunda reunión, se decidió que no había necesidad de derogar la norma, es ni reformarla, pero sí de dar esa capacitación. Y aquí yo quisiera preguntarle a Dilia y a Cindy, esas capacitaciones, ¿qué podría hacer INAM para comprometerse que se den, que se cumplan tal y como lo está la norma vigente? Porque esa norma es técnica, es un decreto que está vigente y hasta que no se derogue, hay que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, esas capacitaciones, si bien es cierto, le corresponde, no hay nada, pero el INAM, teniendo esa competencia, esa especialidad en género y derechos humanos de las mujeres, debería estar ahí. Entonces, también la pregunta es, perdón por el montón de información, pero es que, como somos todos,
nada más voy a decir esto, ya no voy a decir nada más. ¿Qué va a hacer el INAHUM para involucrarse en ese proceso de capacitación? ¿Qué es lo que lograría finalmente que se implemente la norma como se debió haber implementado desde que se aprobó hace, como 2 años? 2 años de pandemia, un poco más o menos por ahí. Está empezando la pandemia. Está empezando. Yo quisiera traer a colación un ejemplo que todavía sigue siendo vigente. En 1992, en la Defensoría de la Mujer de ese entonces, se coadyuvó en un recurso de amparo para que a las mujeres, los médicos, toda la cúpula de los médicos, no le exigiera a las mujeres en casos de esterilización la autorización del marido. Han pasado casi 30 años, Adilia y doña Cindy. Y todavía, en zonas rurales, los médicos siguen pidiendo la autorización. Han pasado casi 30 años, ganamos ese amparo. ¿Y qué ha pasado en 30 años? Venimos después de sangrar los úteros de las mujeres y de sangrar su psiquis y logramos una norma técnica contra viento y marea. Una norma técnica, que lo ha dicho muy bien la compañera, tiene un estatus legal. No es que a mí se me ocurre llamar a mis amiguitos y decirles, bueno, aquí reunámonos a ver. No, no. Es una norma técnica con un decreto ejecutivo que la ampara. Imagínense que vamos a pasar, si con solamente era la esterilización, han pasado 30 años y siguen exigiéndole a las mujeres la autorización, el permiso del marido, y las tratan de convencer de que no se esterilicen, porque todo el control de nuestro sistema hegemónico pasa por el útero de las mujeres. Y eso todavía como que no lo tenemos muy claro. ¿Cómo es que nos controlan? Controlando nuestro aparato reproductivo. Y esa revisión que los religiosos piden de la norma técnica no es nada más que eso. Entonces yo, claro que en 30 años ya no voy a estar en este planeta, voy a estar en otra energía. Y yo quisiera que mis nietas, mis sobrinas, mis bisnietas, puedan vivir en un país democrático y de igualdad. No tengamos que esperar 50 años para que entonces aquí se diga, bueno, vamos a ver si la jerarquía médica autoriza la norma técnica. La autoriza en los consultorios, donde todos se negaron a darle la autorización a Aurora y a Ana para que tuvieran un aborto. ¿Me explico? Es que esto va más allá del derecho. Esto tiene que ver con los cuerpos de las mujeres. Y nosotras somos mujeres y somos cuerpos y nos ponen ese sello que nuestro aparato reproductivo. Entonces siguen los religiosos queriendo gobernar el aparato reproductivo. Hay muchas preguntas, pero yo creo que ya se nos va aclarando. Hay una comisión que no es una comisión formal, que es esa que nos acaban de señalar y que vamos a tener ahora que redireccionar también hacia el Ministerio de Salud para que nos aclaren, porque la Constitución Política habla ahora de transparencia, hay que transparentar. ¿Por qué la ministra dice una cosa en una conferencia de prensa y están haciendo otra? Eso se lo vamos a preguntar a ella, porque lo dijo en la conferencia de prensa literalmente. Yo lo oí. Yo también lo oí y yo lo oí, ¿verdad? Oí que dijo y yo estuve muy atenta cuando que ella dijo el criterio de la salud de la mujer. Sí, ella dijo eso. Eso sí lo dijo. Y es una comisión técnica médica, o sea, eso no se está abriendo que cualquiera que se le ocurra. Ella dijo la caja y no es cierto. No es cierto, esa comisión no es de la caja. ¿Qué hace la clínica bíblica en una comisión de la caja? Solo para poner un ejemplo. Era como una asociación de hospitales privados por el tema de las capacitaciones. Pero bueno, quienes hayan sido el tema, y puede ser que no sea la comisión oficial, digamos, que tiene que ver con esto, y con todo derecho a hacer las preguntas, y nosotros también las vamos a hacer. Porque, como yo lo dije cuando ingresé a la reunión esta que se hizo por TIPS, evidentemente el INAHUM tiene el mayor interés en darle seguimiento y ver que se respeten los derechos de las mujeres y la salud de las mujeres y la vida de las mujeres. Y bueno, yo estuve muy atenta a lo que ella dijo, ¿verdad? Las presiones que ella ha tenido y por qué lo haya dicho. ¿No? Lo que sí dijo y lo que se ha mantenido es una situación técnica y lo que prevalece es la salud de las mujeres. Sí, ya lo dijo. Y eso lo dijo reiteradamente. Y bueno, y mientras no haya una cuestión concreta, bueno, haremos las preguntas y estaremos atentos, pues. Ya hubo. La capacidad de reacción de las organizaciones sociales de mujeres en este país, dichosamente vivimos en un país democrático que nos permite accionar y tenemos pues un sistema de constitución, de derecho constitucional y de
e incluso pues, un sistema interamericano de protección vigoroso, donde obviamente tenemos todas las posibilidades de ir desde sociedad civil, ¿verdad? Desde el Estado hay restricciones, pero sabemos que, bueno, incluso el INAMO siempre por ley, dichosamente, y es una conquista del movimiento social de mujeres, hay un foro de mujeres que el INAMO facilita, tiene toda la infraestructura y todo el apoyo, ¿verdad?, para que esas reuniones ocurran, donde de una forma autónoma toman las decisiones y las acciones que puedan tomar y que puedan incidir, ¿verdad? Entonces, pues eso da un margen ahí de acción, ¿verdad? La posición vigilante de la sociedad civil, dichosamente en un régimen como y con el apoyo institucional, gracias también al movimiento de mujeres, pues es una gran conquista que tenemos y que nos da un margen bien importante de diálogo y de cooperación, ¿verdad? Yo quería nada más rescatar dos cosas que sí me parece muy importante y muy valioso rescatar de esta reunión. Bueno, primero que conocieran la posición y que en su momento dentro de esta comisión si hubo alguna consulta, la línea ha sido muy clara, que no creemos que se deba de variar nada, ¿verdad? Y doña Dilia sí lo hizo saber. Pero también creo que voy a rescatar dos temas que ustedes comentaron. Uno es... el tema de que los médicos sigan pidiendo la autorización, eso me parece que es un tema que deberíamos de traer en la agenda, uh-huh. Y que es algo que nosotros podemos darle seguimiento. Me parece muy triste realmente que se siga dando en algunas zonas, ¿verdad? Las que ya sabemos que son las más vulnerables, uh-huh. Y creo que ahí sí nos gustaría poder tener un poquito más de espacio para analizar, para conocer, para... tener esa comunicación y esa conversación directamente con quien corresponda. Y también comparto en el tema de que usted nos decía que desde hace mucho, ¿verdad?, se vienen haciendo todos estos movimientos y que son muchos años los que se ha esperado para que haya una respuesta diferente, y coincido con usted, creo que esperamos demasiado tiempo para que los cambios se dieran. Y esperamos que en este momento, el tiempo que nos queda, la podamos utilizar. Yo quería aprovechar nada más no sé si hay otro tema referido a lo de la norma técnica per se, porque como pueden ver, pues es bastante limitado el conocimiento. Bueno, doña Silvia, ¿tiene la mano levantada? No sé, creo que Larisa la tiene, no sé si es una la tiene levantada también. No, no dice que no, que es vieja. Muchas gracias. Es árbitro. Nosotros tenemos que ver la preocupación y que el Código Penal es claro, habla de la vida y la salud. El concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud es el estado de bienestar físico y mental de las personas. No obstante, hay una tendencia a seguir diciendo que solo se puede realizar la interrupción de la continuidad del embarazo cuando está en peligro la vida de la mujer. Y no se están considerando las situaciones que afectan la salud mental de las mujeres, tal como pasó en los casos de Aurora y de Ana, que el país fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, uno de los peligros que yo veo muy claramente, y tengo de salud, y es solo lo de peligro de muerte. Y en este caso, no sería aceptable para el movimiento de mujeres, creo que para ninguna de las mujeres de Costa Rica, que se las obligara a continuar con embarazos no viables que dañan su salud mental. Gracias. Con esto de lo que habló doña Cindy, alguien más. No, que me parecería interesante con esto de los que usted mencionó, de los permisos que los médicos. Sería interesante ver con las contralorías de servicios también, ¿verdad? Los hospitales, ¿verdad? Donde también informar a la ciudadanía y los comités de salud en los hospitales y las contralorías. Yo creo que sería algo como para darle seguimiento. Ustedes pidan un informe como INAMO. Que pida un informe formalmente. Sí, otro punto que cuando estábamos hablando lo de la capacitación me parece sumamente importante. No sé si es que sí se había presentado previamente esa solicitud de que el INAMO participara en esa propuesta de capacitación, que es algo que no está operativizado. Más bien se esperó mucho para hacer esa solicitud y que ha dicho que se hizo. Yo siempre creo que dentro de las crisis uno puede encontrar soluciones, y aquí veo dos puntos de mejora importantes, donde muy puntualmente la institución puede
mover un poquito la aguja en esa línea, ¿verdad? Y creo que el tema de lo de la esterilización y lo de la capacitación, podríamos empezar a darle un poquito de cuerpo y hay que rescatarlo. Sí. También me parece como perfecto. Resultado de este conversatorio. Por acá, disculpen, tengo de primero con lista Soledad Díaz. Si por favor puede abrir su micrófono. Gracias, buenas tardes a todas. Muy rápido, en la misma línea que ya mencionaron mi compañera que me antecedió con la Elena, Larisa, Silvia, reconfirmo y reafirmo lo que ellas mencionaron, ¿no? Con relación a la propuesta que ustedes están diciendo, tomando en cuenta que el INAM podría asumir un rol bastante proactivo con relación a seguir, ¿verdad? En ese mandato que tiene el INAM de la defensa de los derechos de las mujeres. Ustedes dicen, bueno, una manera será abordar capacitaciones, ¿verdad? Pero también hay que preguntar, si creo que ahí alguien estaba preguntando en el chat, bueno, ¿cuáles capacitaciones o qué temas, ¿verdad? Relacionados a la implementación de la norma técnica para regular el artículo 121, ¿no? O sea, yo puedo pensar que podrían ser capacitaciones en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, en el ámbito de los conceptos de salud y vida, ¿verdad? En el ámbito de derecho internacional de derechos humanos, por ejemplo, pero también podría pensar en capacitación de tipo técnico, ¿verdad? Cuando me refiero al tipo técnico, estoy pensando en los capítulos que contiene el protocolo, que están referidos a las tecnologías modernas para la interrupción terapéutica del embarazo. Y en el protocolo están incluidas como tecnologías modernas dos medicamentos. Uno que es la mifepristona y dos el misoprostol. Creo que si al final, ¿verdad?, le preocupa de seguir avanzando por la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, un tema fundamental sería conversar con el Ministerio de Salud de cómo, ¿verdad?, procurar el registro sanitario de esos dos medicamentos que están, ¿verdad?, promovidos e incluidos en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y que en Costa Rica no tienen autorización ni registro sanitario. Gracias. Muy bien, buen aporte. Eso sería otra sugerencia hacer, tal vez la tercera, la incorporación, digamos. Sí, verificar si esos productos siguen sin registro. Que no sea quirúrgico. Sí, que no sea necesariamente quirúrgico. Ok, y luego doña Paola Artavio, por favor. Hola, yo quería retomar sobre lo que mencionaron hace un rato de que el INAMU simplemente iba a estar atento a lo que se decidiera sobre modificación de la norma. Yo creo que me sorprende bastante tal facilidad, sobre todo cuando el anuncio de la revisión de la norma se da a la mano de la Conferencia Episcopal. Creo que para todas las personas que estamos en esta reunión, tengo muy claro cuál es la posición de la Conferencia Episcopal respecto al aborto terapéutico, no solo el aborto general, sino específicamente el aborto terapéutico. Donde hay declaraciones publicitadas en periódicos, no solo católicos, sino de función nacional, en donde su posición es que el aborto terapéutico ni siquiera existe porque no hay nada por tratar. Sí, y me parece muy sorprendente que la respuesta de INAMU sea vamos a estar atentos para ver cuál es la modificación. Me parece que más bien eso sería ya actuar demasiado tarde. También me sorprende que como punto a favor digan que las organizaciones de mujeres y de sociedad civil tenemos una capacidad de reacción muy rápida, porque sí, por dicha lo tenemos, pero no deberíamos ser quienes tenemos la responsabilidad de responder ante estas situaciones. Mucho menos hablar de que el tema se puede judicializar, no solo a nivel nacional, sino internacional, cuando los tiempos de resolución en sala constitucional o en el sistema interamericano son de años, de un montón de años. En el sistema interamericano son más de 10 años, la sala tampoco le debe mandar muy lejos. Entonces, yo, por lo menos de mi parte y en representación de ACCEDER, que es la organización de la que soy parte, esperaría que el INAM, como ente encargado de defender y promover los derechos de las mujeres, tenga una posición más activa y no solamente pasiva en el sentido de vamos a.
Yo creo que esa sería, esa cuarta sugerencia es muy importante, ¿verdad? No sabemos cómo las cosas, sino que es una línea ideológica muy clara. Muy bien, compañera. Sí. O sea, tener un rol activo, no receptivo, ¿verdad? Sino frente a ese llamado, ¿verdad? Tener una posición como más... Bueno, yo le voy a ser sincera. Nosotros estuvimos muy atentas cuando esa noticia se dio y preguntamos. Y siempre lo que oímos fue lo que interesa, la salud y la vida de la mujer. Siempre. Siempre lo oí. Entonces, no, oye, que no se está cambiando nada y hemos estado ahí. Ahora, yo sí creo que es muy importante entender que la flexibilidad y las posibilidades que uno tiene de la sociedad civil son mucho más amplias. Es decir, como Estado, uno pone un recurso de amparo pidiendo una suspensión de un acto que es inmediato en la sala constitucional. Como Estado, como ciudadana, yo sí lo puedo poner, ¿verdad? O como defensora de los habitantes. Eso es una realidad jurídica, ¿verdad? Eso no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Entonces, por eso yo me alegro de que tenemos una historia de movimientos sociales tan sólida y tan importante. Y yo espero que con esa madurez de movimientos sociales entiendan qué es el papel de los movimientos sociales y cuál es el papel como Estado. Y sí, esto, generar los espacios, comunicar con transparencia, estar atento, llamar cuando se ha podido llamar, que a usted le consta, cuando hay una situación de emergencia, se ha llamado y se ha comunicado, y no lo hemos hecho solo con usted, ¿verdad? Lo hemos hecho con muchas organizaciones ante situaciones de emergencia, estamos y damos la colaboración que podamos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de París Mina, con la situación de las violaciones, de una forma muy rápida, la señora ministra ahí hizo las coordinaciones y al día siguiente estaba ahí. Con esto, estamos ahí, si hay alguna cuestión concreta, que hay una medida frente a la cual hay que oponerse, la relación y la comunicación con el foro de mujeres, con redes, todo eso, uno lo tiene muy clara, para eso hay fluidez en la comunicación y transparencia, y eso se mantiene y se mantendrá, ¿verdad? Pero uno también espera que un movimiento de mujeres con cierta madurez y experiencia y trayectoria entienda el papel que se puede y las limitaciones que se tienen como Estado en el accionar judicial, ¿verdad? Y social, y las posibilidades que se tienen desde la organización social, ¿verdad? Y bueno, y en esa comprensión, podernos comunicar, poder colaborar, poder compartir información, preocupaciones. No importa, regañadas, sugerencias, me parecieron fabulosas, ¿verdad? Ahí están y les vamos a dar seguimiento y que ahorita hay una reunión aquí y poder tener esa apertura para oír las críticas, ojalá constructivamente. A veces hay críticas muy destructivas, ¿verdad? Y actitudes a veces hasta un poquito denigrantes que ojalá. Y que realmente a mí me apena cuando se, de alguna forma, se refuerzan prejuicios sobre las mujeres, ¿verdad? Las cosas que uno oye a veces y que yo oí desde fuera sobre el INAMO, por ejemplo, casi que era como para asustarla a uno y que no pusiera un pie aquí, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera es reafirmar, estamos en la mayor apertura, compartir información, colaborar, respetarnos, ¿verdad? Y comunicarnos con transparencia, con respeto y con solidaridad, porque yo creo que tenemos enemigos muy fuertes por otros lados. Yo estoy con horror oyendo las canciones que los chiquitos escuchan, ¿verdad? Las cosas que los reggaes y los textos de los reggaes que los niños están bailando y las niñas están bailando y aplaudiendo, para mí son de pánico, ¿verdad? Entonces, hay un mundo ahí contra el cual luchar, en el cual sociedad civil y nosotros como ente rector y impulsor de la igualdad, eso no quita que no nos critiquen, eso no quita que no nos llamen la atención, eso no quita que no nos hagan sugerencias de cómo podemos mejorar, ¿verdad? Pero siempre como recordar que estamos del mismo lado y tenemos enemigos comunes, y yo quisiera pues que no perdamos eso de vista, nada más. Yo quiero cerrar esta intervención porque quiero aprovechar, porque ustedes enviaron una misiva abierta a mi persona. Nada más quisiera, estoy esperando que me envíen la
audio de las 2 horas y resto, que fue la comparecencia que yo tuve en la Asamblea Legislativa. Muchas de ustedes firmaron la misiva de mujeres. Red de feministas, esa es otra instancia. Entonces no es el espacio, porque sí es importante, pero no, saben que sí lo voy a aprovechar, porque hubo una nota, una publicación por parte del periódico universitario, ¿cómo se llama? Semanario Universidad. No leo ese periódico definitivamente. Y me preocupa mucho por este sentido. A mí no me preocupa que me critiquen, porque si no me conocen no tienen por qué saber mi trayectoria, quién soy, y que también soy feminista, porque no es un tema exclusivo de ciertos grupos. Todas las mujeres que hemos venido luchando por la reivindicación de los derechos de las mujeres somos feministas. Pero lo que me preocupa es que poner una nota sesgada con mala interpretación y con palabras sacadas de contexto, a mí no me hacen daño. No me preocupa la gente que me diga, ¿cómo dijiste eso? Porque la mayoría me dice, yo sé que no lo dijiste. Me preocupa la gente que me dice, estoy de acuerdo con usted. Eso es lo que me preocupa, porque un manejo irresponsable de la información valida conceptos equivocados en el tema y en la lucha contra la violencia. Entonces, cuando yo hago una referencia de que tendríamos que tener 2 jornadas solamente para tratar lo que en una mujer sucede a nivel psíquico cuando es una mujer que sufre violencia, y cómo hay grados, altos grados de desistimiento en los tribunales de justicia cuando van a poner denuncias, y el 60% al final no terminan en juicio y el hombre sale libre porque ella pide que por favor terminen el proceso. Y sacan de contexto cuando yo digo porque ella cree que él le pega porque la quiere, es muy peligroso, porque entonces yo recibo información de gente que diga, sí, yo estoy de acuerdo, está bien, porque es cierto, la mujer, él la quiere, pero a veces la quiere mal. Eso es lo que me preocupa, porque lo que trataron fue de hacerme quedar mal. Yo sé lo que sé, y obviamente no tengo 20 años de trabajar en esto, y fundé la primera red de violencia intrafamiliar en Moravia, y muchas otras cosas. Pero lo que me duele es que un medio noticioso, por hacerme quedar mal a mí, valide ante personas externas conceptos erróneos y que se sientan validados. Y la ministra lo dice, entonces es cierto lo que yo estoy pensando. Eso sí me preocupa. Ese manejo irresponsable de una noticia, de conceptos tan sensibles como lo de la violencia, de verdad que a mí me preocupa muchísimo. Gracias a ellos, los otros medios de comunicación me han llamado y hemos podido aclararlo, que no solo se sacaron de contexto algo que se dijo en 5 minutos durante una reunión de 2 horas y media, donde se habló de todo el plan del país, el plan de gobierno que tenemos en esta línea, pero sí quiero que les quede muy claro eso. Realmente tenemos una responsabilidad como colectivos. Yo valoro y valido todo el activismo que hay, porque gracias a él estoy aquí. Y estamos todas nosotras de una u otra manera impulsando procesos de cambio. Sin embargo, sí creo importante que entendamos que la misión del INAMU, y eso es de doña Dilia, y yo soy una persona que está apoyándola en todos los procesos, porque el INAMU no da abasto con todo lo que tiene. Es la única institución descentralizada que no tiene gerente general. Entonces era imposible materialmente llevar a cabo todos los procesos de consolidación de los programas del INAMU, de regionalización de las órdenes a nivel interno de los procesos administrativos, y además ser la representante y además trabajar en la articulación. Realmente esta fórmula que se ha logrado diseñar ha permitido fortalecer la institución para poder generar esas alianzas que necesitamos para que tanto el PLANOVI como la PIEC articulen en toda la institucionalidad pública, que lo que hacen últimamente es poner a un funcionario, decirle usted es la responsable, no le dan recursos y le genera más tareas, y no está permeando como debe de ser. Entonces realmente estamos trabajando en esta línea y ocupamos que todas las mujeres de todos los colectivos estemos claras en que somos una institución, y lo que promueve la institución es abrir los espacios. Nosotros somos una ONG,
somos una institución pública que debe de asegurarse que ustedes, como sociedad civil organizada, que representan los derechos de las mujeres, sientan que hay una voz que también les permite a ustedes manifestarse, pero no son las únicas, son muchísimas otras mujeres, muchísimos otros colectivos que no han tenido la capacidad de ustedes, gracias a Dios, de poder estar allá afuera y organizarse, que están en sus casas, que están en las costas, que están en la ruralidad, que todavía necesitan ese apoyo, y acabamos de formar el primer foro de mujeres rurales y el foro de mujeres indígenas, que tiene 14 años y ninguna sabe que existe. ¿Qué han hecho en 14 años? O sea, es toda una vida y no han tenido un impacto porque les ha faltado tal vez la línea que ustedes sí han tenido, porque ustedes están llenas de muchas mujeres con un perfil distinto que les permite ir validando y ir teniendo esas luchas muchísimo más concretas, ir buscando los medios para poder tener una voz más contundente. Entonces, parte de lo que queremos es trabajar esa línea de aperturar también a otros colectivos de participación. Doña Larisa, estamos un poquito a contratiempo, disculpe. Sí, Gracias. Voy a ir, justamente porque estamos contratiempo, yo pediría que volvamos al tema que nos trajo aquí, que es la norma. Yo entiendo que pueden haber otras temáticas muy interesantes y que les interesa particularmente, digamos, a las jerarcas, pero el tema que trajo sociedad civil aquí fue la norma. Entonces, hablemos por favor de la norma. En ese sentido, yo sí quisiera ser muy clara en que nada de lo que se ha dicho aquí o que se dice, incluso en la prensa, como la prensa tiene que informar, son ataques personales. Aquí los reclamos y las solicitudes que se hacen es porque ustedes son agentes estatales, son representantes del Estado. No es Cindy o Atilia, mi amiga o mi enemiga o mi vecina o mi prima. No es eso. Es por el cargo que ustedes ocupan. Y si en algo pasara, si ustedes no están y estuviera Yolanda o estuviera Estela y se cambian los roles, pues entonces a quien lo vamos a pedir es a Yolanda y Estela. Eso es número uno. Número dos, tengo la impresión, y me permito tal vez en esto ser un poco atrevida, en que hay un desconocimiento de las jerarcas acerca del aborto, no solo a nivel de derechos, sino también de la parte médica. Y aquí yo quisiera ofrecerles, tanto a Tilia como a Cindy, como a todas las funcionarias del INAMU, y a las compañeras de sociedad civil que están aquí, que podamos tener un espacio justamente para poder de alguna manera informarles con información de la OMS, con el Código Penal, etcétera, porque si no, vamos a dar vueltas acerca de cosas que nada tienen que ver con la implementación de la norma. Y por último, quisiera recalcar, y creo que a veces lo hemos dicho, pero tiene que quedar muy claro, el INAMU tiene obligación como Estado, que es, ahí en el chat les puse incluso para que puedan tener acceso, ¿verdad?, a la normativa del INAMU, cuáles son los fines, cuáles son las atribuciones, y dentro de eso está, por ejemplo, coordinar y vigilar las instituciones públicas y que ejecuten políticas nacionales, sociales, de desarrollo humano, para igualdad, la equidad, y además de eso, brindar asesoramiento y orientación jurídica a todas las instituciones del Estado, etc. No tengo tiempo para recitarlo, pero lo pueden leer. Y lo sabemos, Larisa. El papel antiguo que les han mencionado, eso yo voy a terminar de decir. Tengo 3 minutos para ir al baño y empezar otra reunión. Necesito un minuto para contarles algo que está pasando. Lo que se solicita aquí no es apoyo, no es ayuda, sino es que el Estado fuera de él. Con sus deberes. Y en ese sentido, pues yo agradezco el espacio, Cindy, a Tilia, pero sí creo que la reunión se nos hizo muy pequeña y necesitamos coordinar acciones entre el Estado, particularmente la institución del INAMU, y sociedad civil, y particularmente las personas que tenemos un conocimiento técnico, no solo por la formación, sino también por la experiencia, que aquí habemos muchas y creo que todos estaríamos a disposición de ustedes para poder iniciar procesos, aunque no es nuestra responsabilidad porque somos sociedad civil y sí es responsabilidad del Estado porque son Estado, principal responsable de cumplir con los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se toma nota, estamos en eso, estamos dichosamente dos brazos aquí, ¿verdad? Con toda la articulación en esa vigilancia y en esa coordinación con otras instituciones. Doña Cintia se mantiene bastante ocupada, agradecemos realmente la participación y la preocupación de todas. Como saben, en septiembre, muy pronto va a haber una reunión del Foro de Mujeres y, ¿ahora en julio? Sí,
Y bueno, la apertura aquí abierta de corazón para atender todas las sugerencias. Y lamentablemente tengo 2 minutos para ir al baño y empezar la próxima reunión. Muchísimas gracias.